estamos en mi época favorita del año. Finales de octubre, Halloween, Día de Muertos. Y comida. Comida rica, pancito. Bueno, pues queríamos aprovechar esta oportunidad para traerles una receta que vimos que ha estado muy popular en las redes sociales y pues nos aventamos a hacerla. Bueno, ya la probamos, nos gustó mucho, así que ahora les vamos a enseñar cómo se prepara. Bueno, aquí mis ojos les va a enseñar cómo se prepara. Sí, por fin yo me puse a hacer algo. Esperemos que les guste. La receta que les traemos hoy es la del atole de cempasúchil. La flor de cempasúchil simboliza el Día de Muertos en México y gracias a su color y aroma es uno de los elementos más representativos de las ofrendas para los muertos. Los usos medicinales del cempasúchil son para la digestión, pero también para enfermedades respiratorias como la tos. Se usa también para tratar afecciones de la piel como el salpullido. Además, la raíz sirve como laxante, las flores sirven para expulsar gases y para eliminar lombrices intestinales y, según los expertos, los pétalos de esta flor son ricos en carotenoides, por lo que es un poderoso antioxidante. Para esta receta vamos a necesitar 250 gramos de masa de maíz. Como ven, ya está preparada y es más o menos lo que cabe en mi mano. También vamos a necesitar una raja de canela y un poco de piloncillo, al gusto. También 1.5 litros de leche y flores de cempasúchil, unas 6 o 7, dependiendo de qué tamaño encuentren. Para obtener la masa, vamos a mezclar harina de maíz con un poco de agua tibia. Yo utilicé un aproximado de 1.5 tazas de harina y le empecé a mezclar con agua hasta que me quedó una mezcla uniforme. Para empezar a preparar nuestro atole, es muy importante lavar y desinfectar nuestras flores. Colocamos unas gotas de desinfectante en agua y vamos a utilizar solo los pétalos. Una vez que terminemos de deshacer todos los pétalos, los vamos a dejar reposar por 10 minutos. Mientras se desinfectan las flores, podemos poner a calentar nuestra leche con la raja de canela y también agregamos el piloncillo. Una vez desinfectados nuestros pétalos, los vamos a colocar dentro de la licuadora con un poco de agua, aproximadamente una taza y media. Y lo vamos a mezclar hasta que quede una mezcla uniforme y se deshagan la mayoría de los pétalos. Vamos a agregar nuestra mezcla de flores a la leche con la canela y el piloncillo y vamos a esperar a que se deshaga y se junten todos los ingredientes. Esperamos a que se deshaga el piloncillo y se absorban todos los sabores. Después vamos a tomar 2 tazas de la mezcla y las vamos a agregar a la licuadora. Y vamos a licuar junto con los 250 gramos de la masa de maíz. Después agregamos esta mezcla poco a poco a la leche y vamos revolviendo para que no se corte y no se hagan grumos. Seguimos revolviendo durante unos 5 o 7 minutos y notaremos que la mezcla empieza a espesar. ¡Y listo! Ahora ya podemos servir nuestro atole de cempasúchil en nuestras tazas favoritas. Yo escogí esta de Día de Muertos y estas de Halloween. Muchas gracias por haber visto el video, esperemos que les haya gustado esta veloz receta del atole de cempasúchil y que pasen un feliz Día de Muertos. ¡Salud!